Bienvenidos a Mordam Planet. Más que planeta, fue localizado un cocodrilo, confirmó personal de bomberos voluntarios de esta localidad. El hallazgo se dio entre las calles Sierra Vertientes y Río Moctezuma, donde pobladores alertaron que un cocodrilo, de unos 80 centímetros de extensión, habría salido de una alcantarilla. Al lugar se presentaron elementos de seguridad pública municipal y bomberos voluntarios, quienes aseguraron al espécimen y lo resguardaron, a fin de evitar que éste representara un riesgo a la población o que los habitantes agredieran al reptil. Voluntarios de San Juan del Río, el animal será puesto a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que ésta determine qué procederá con el espécimen. Las autoridades desconocieron el posible lugar de procedencia del cocodrilo. El fenómeno meteorológico conocido como polvo del Sahara se ubica sobre el Océano Atlántico, el Mar Caribe, y en pocas cantidades en el Golfo de México, en las cercanías de la península de Yucatán, así lo informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Además, de acuerdo con el especialista Alberto Hernández Unzón, dicha concentración de arena y más componentes estará en tierras mexicanas entre el 23 y 24 de junio. Pero, ¿qué es esta nube específicamente? Un fenómeno meteorológico común en las regiones áridas y semiáridas África septentrional, la península arábiga, Asia central así como China, pero que llega a México y a otras partes del mundo debido a las corrientes de viento propias del clima. El polvo proveniente del desierto africano se caracteriza por tornarse grisáceo durante el día y con atardeceres rojizos. Tendrá un efecto directo en la nubosidad y las lluvias en la vertiente oriental y sureste del país, mientras que en Sierra Madre Oriental es una barrera natural contra su ingreso al centro del territorio mexicano, al que solo logran llegar pequeñas concentraciones. El CENAPRED exhorta a la población a evitar exponerse, resguardarse, cerrar las entradas de aire a los cuartos durante las tormentas. En caso de salir a la intemperie, llama a usar lentes, cubrebocas o pañuelo, sobre todo quienes padecen males respiratorios. Dios. En las próximas horas comenzará a hacerse notoria en Nuevo León la entrada de polvo del Sahara, que viajan desde el desierto más grande del mundo en África hacia esta parte de México. Alfonso Martínez, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, señaló que el fenómeno, que ocurre cada año durante esta temporada, arribará al estado, entre viernes y sábado. La concentración más alta está en camino, señaló el especialista, quien dijo que ya hay una cantidad de polvo del Sahara que entró al Caribe y a México, así como a una parte de Estados Unidos. Compartió que pronto será notoria la presencia de estos polvos tanto en las mediciones de los sistemas de monitoreo ambiental como de forma visual. Indicó que la recomendación para los habitantes de Nuevo León es mantenerse muy atentos de los niveles de contaminación del aire para tomar las precauciones necesarias, tales como no ejercitarse en exterior ni realizar otro tipo de actividades al aire libre. A pesar de que el fenómeno puede traer algunos inconvenientes para los ciudadanos, también acarrea algunos beneficios porque el polvo de este desierto es rico en minerales como hierro, calcio y magnesio que contribuyen a enriquecer el suelo y mejorar los cultivos. Añadió que el polvo llega al noreste de México, la zona del Caribe, así como este y oeste de Estados Unidos. El polvo regularmente viaja a una gran altitud, sin embargo, a medida que baja la potencia del viento desciende a las capas inferiores de la atmósfera y es cuando aumenta el nivel de contaminación. El director del Observatorio de la Calidad del Aire reiteró a los ciudadanos a estar muy pendiente de la evolución del fenómeno para tomar las medidas necesarias. El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Irán podría llevar a una catástrofe en la región que también afectaría a Washington. Declaraciones de Vladimir Putin durante su tradicional conferencia anual ante los medios, denominada Línea Directa. En esta ocasión, el presidente recibió cerca de 2 millones de preguntas de los ciudadanos.
En Estados Unidos declaran que no descartan el uso de la Fuerza Armada, pero de inmediato quiero decir que esto sería como mínimo un desastre para la región, porque llevaría a un auge de violencia y quizás a un aumento del número de refugiados de la región. Para aquellos que hicieran ese tipo de intento, también posiblemente habría consecuencias negativas, porque es muy difícil deducir en caso del uso de la fuerza militar lo que supondría. Además, el mandatario abordó el tema de la denominada guerra comercial entre China y Estados Unidos. En este aspecto destacó que Washington ataca al gigante tecnológico Huawei con el objetivo de contener el desarrollo del país asiático. Señaló que lo mismo pasa con Rusia. Entre otros temas, Vladimir Putin se refirió al impacto de las sanciones antirrusas, no solo en la economía nacional, sino que en los que imponen esas restricciones. También subrayó que es contraproducente imponer a otro su voluntad, haciendo alusión a la política de la Casa Blanca. Primero, no nos hemos peleado con nadie y no tenemos ganas de hacerlo. Segundo, ¿qué es lo que nos dará o no dará eso? ¿Y qué es lo que perdemos? Según datos de los expertos, como resultado de todas esas restricciones y limitaciones, Rusia en todos estos años, a partir del 2014, dejó de obtener unos 50.000 millones de dólares. La Unión Europea perdió 240.000 millones de dólares. Estados Unidos, 17.000 millones de dólares. Si Rusia es una gran potencia, no aspiramos a ese estatus, debido a que en este concepto hay elementos relacionados con la imposición de su influencia a otros estados y regiones enteras. No queremos volver a la situación en la que se encontraba la Unión Soviética, cuando impuso a sus vecinos, incluidos los países de Europa del Este, una forma de vida, un sistema político, etc. Es contraproducente, es demasiado caro y no tiene perspectivas históricas. No se puede obligar a otras naciones a que vivan según el modo de otros, pero al parecer esta triste experiencia de la Unión Soviética no es tomada en cuenta por algunos de nuestros socios occidentales. En Tulum, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la entrega de programas integrales de bienestar. En este evento dijo que el proyecto para la construcción del Tren Maya generará fuentes de empleo y fortalecerá la economía de la región y del país. Nada más esa inversión federal para Quintana Roo es de el orden de 40 mil millones de pesos, lo que se va a invertir en el Tren Maya. ¿Y qué va a significar? Mientras se está construyendo, muchos empleos, mucho trabajo, en beneficio de la gente de Quintana Roo y de los que puedan venir a buscarse la vida. Tenemos nada más que ordenar el territorio, ordenar el desarrollo, porque ha habido mucho desorden, mucha anarquía, también abusos, despojos de tierra. Hay que poner orden en eso. El presidente López Obrador también dijo que se invertirá en proyectos que solucionen los problemas de generación de la energía eléctrica en la península de Yucatán. Aseguró que con esas acciones se pretende que ya no se registren apagones en la zona, como ha ocurrido en últimas fechas. Abandonaron todo el sistema eléctrico para el sureste desde hace muchos años, que no hay, como aquí lo dijo el gobernador, no hay gas natural, no hay instalaciones para el gas natural, para la electricidad, por eso los apagones. Creció mucho la población en Quintana Roo, en toda la península de Yucatán, con las mismas líneas de la Comisión Federal de Electricidad. En la capital de la República Checa, miles de personas salieron a las calles para exigir la dimisión del primer ministro Andrej Babiš. El político enfrenta acusaciones de fraude y conflicto de intereses con los fondos europeos. Por su parte, el mandatario niega su culpabilidad y considera las alegaciones de la Unión Europea como un ataque contra el país. Queridos, muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, lunes 24 de junio de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través
de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, no sin antes decirles qualiton ali, buongiorno, good morning, barep, andubra et ubra. Vamos a comenzar con lo que nos dice hoy Reforma, y bueno, pues dice, vinculan a proceso, dice, al hijo del Señor de los Cielos, y el polvo del Sahara llega a México. También dice, niñas hacen llave de luchadora mamá. Imagínense lo que están haciendo ahora los niños, lo que están aprendiendo, ¿no? No aprenden a ayudar, decían antes, no aprenden a ayudar a lavar los trastes, ¿no? Pero sí a golpear a los padres. Y bueno, vinculan el proceso, a proceso al hijo del Señor de los Cielos. También un globo aerostático choca contra una multitud. Y Yoc Malek estaría involucrado en un accidente automovilístico. Vemos pues esto, que el polvo del Sahara llega a México y así se ve todo turbio, ¿no? Esto de estar contaminando, pues este lado que está menos contaminado, está tremendo, ¿no? Un oso invade también casa y se encierra en una recámara a dormir. También una babosa fue lo que retrasó a 12.000 pasajeros de tren de Japón. Y bueno, vemos ahí a unas niñas. También venderá AMLO casa de descanso para presidente en Cozumel. Dice, eso también está como muy, muy raro, ¿no? Deshacerse de todo. Llegó como escoba, pero bueno. Activan alerta amarilla en 9 alcaldías por lluvia. Yo quisiera que pasara un fin de semana de descanso con toda su familia en un hotel, ¿no? Para que también pues sea parejo. Detienen en Oaxaca cónsul de Nicaragua que trasladaba migrantes. También alertan, activan alerta amarilla en 9 alcaldías por la lluvia. Y caen 3 enviados del cártel Jalisco Nueva Generación en Tepito. También en duelo sufrido ante Martinica, México hilvana su tercera victoria. Un muerto y 3 lesionados por accidente en carretera de coches en Puebla, y prefiero que mi rival en elecciones sea Biden y no Clinton, dice Trump. Ataque armado a bar de Cuapa deja 2 muertos. La madrugada del día de ayer, del domingo, se registró un ataque perpetrado por hombres armados al interior de un bar ubicado en la zona de Cuapa, al sur de la Ciudad de México, dice, dejando un saldo de 2 personas muertas en el lugar. Esto ubicado en Avenida Cafetales, en la Alcaldía Coyoacán. El bar, bueno, pues tiene razón social La Gaviota. Dice, de acuerdo con testigos del doble homicidio, hombres armados ingresaron al lugar y se dirigieron a la pista de baile, donde abrieron fuego en contra de los asistentes para luego huir del lugar. Se inició una indagatoria por el fallecimiento de 2 hombres, quienes fueron agredidos por disparo de arma de fuego dentro de un establecimiento ubicado en la colonia Residenciales de Cafetales, Alcaldía Coyoacán. Lo informa en el Twitter la Procuraduría de la Ciudad de México. Los cuerpos de ambos jóvenes de entre 25 y 30 años quedaron tendidos en el piso. Quedaron mientras los demás asistentes huían aterrados del lugar en la colonia Residenciales Cafetales. Al lugar arribaron cuerpos de emergencia y de la policía capitalina del sector Culhuacán, quienes certificaron la muerte de los jóvenes. Dice Luis, ayer en Cuapa, donde la mujer es guapa, 2 ejecutados en un antro. Los reportes policíacos señalan que el posible móvil del ataque sería una disputa entre distribuidores de droga en la que estaría involucrado el grupo conocido como la Unión Tepito.
Y bueno, pues esto es lo que nos dice. Así comenzamos. También otro sismo de 5.4. Dice, ojo, conoce el carding, nueva estafa en línea con tarjeta bancaria. Sismo de 5.4, otra vez en China, el día de ayer dejó 31 muertos. También un derrumbe de edificio en Camboya dejó al menos 18 muertos. General Trawitz dice, ya puede ser detenido, le retiran suspensión. Irán pide respuesta internacional ante nueva agresión de Estados Unidos. Dice, y en lo que resta de junio se apretará estrategia de seguridad, Secretaría de Seguridad Civil, lo dice la Ciudad de México, de la Ciudad de México, lo dice Claudia Sheinbaum. También Argentina rescata la calificación en la Copa América tras vencer a Qatar. Y anuncia AMLO 40 mil millones de pesos para Tren Maya en Quintana Roo. Y jugadoras de Camerún amenazan con abandonar partido ante Inglaterra. Y una mujer queda sepultada entre cajas de verdura en la central de Abasto. Faltan laboratorios también para identificar restos de fosas en Coahuila. Y el mundo no puede permitirse una confrontación en el Golfo Pérsico, lo dice la ONU. También tromba deja dos lesionados, inundaciones y fallas de luz en Saltillo. Y vaya lluvia que tuvimos el día de ayer en la noche. Checo Pérez se queda cerca, dice, de dos de los puntos. Y alza el dólar promedio de 18.62 centavos en aeropuerto capitalino. También el All-Star de la MLS mucho más caro, dice, que las Chivas. Y sismo de 5.4 deja 31 lesionados al suroeste de China. Y el Roger Federer, 10 títulos en hockey, campeón más longevo. Lo vuelve a hacer Roger Federer. Y de película El hombre que sobrevivió a un tiburón. También mayo de 2019, el mes más violento registrado en la Ciudad de México. Camioneta de carga se vuelca en la colonia del Valle y Estados Unidos dice a Irán que su prudencia no es debilidad. Católicos se manifiestan contra matrimonio igualitario en Ecuador, dice, la construcción es clara, matrimonio hombre y mujer, ¿no? Torrencial lluvia causa afectaciones en Saltillo, Coahuila, vemos aquí árboles derribados y muere una persona que se arrojó a las vías del metro en Nativitas. Son cada vez los casos de suicidio en el metro, cada vez más. Y bueno, asegura AMLO que Mauricio Vila es un buen gobernador. También dice, ya no estaba disfrutando, lo más honesto es retirarme, dice Fernando Torres. Estados Unidos golea a Trinidad y Tobago y se instala en cuartos de final. Y detienen a tres luego de una balacera en Veracruz. También Gerardo Martino confirma la baja de Eric Gutiérrez. Y vestir la playera de la selección mexicana es un honor, dice Guillermo Ochoa. Y trataremos de elegir el mejor cuadro para el partido en Martinica, lo dice Martino. Silvano Aureoles descalifica video, asegura que es montado. También polvo del Sahara, también llega al Golfo de México y Yucatán. Y un oso polar que vagaba en las calles a salvo en el zoológico. Esperemos no tener también osos polares por aquí, ¿no? Estados Unidos lanzó ciberataques contra Irán, lo dice Washington Post. Y se registran sismos de 5.3 y 5.6 en Chiapas. También uno de 3.6 en Puebla. Donald Trump revela video de la construcción del muro fronterizo y Bachelet pide liberar opositores presos en Venezuela. Acuerdan Tabasco, Chiapas y Veracruz, estrategia conjunta por migración. Y cae el beso. El Besos, dice, acosador sexual del metro. Bueno, muestran cómo operaban. También Kim Jong-un recibe una excelente carta de Donald Trump. Y se registran 7 fórmulas en proceso de elección interina del PRI. También anuncia AMLO planta de energía para evitar apagones en Península de Yucatán. Eric Gutiérrez es baja de la selección mexicana en Copa Oro. También Estados Unidos y talibanes dialogarán 29 de junio en Qatar. Y también posible sucesor de Teresa May discute con su novia, policía acude a su casa. Fuertes lluvias provocan caída de 30 árboles en zona turística de Huatulco. Y juez ordena desbloquear la cuenta bancaria de Emilio Lozoya. De última hora, Trump propone redadas contra migrantes y tráiler choca en Constituyentes y hay lesionados.
También continúan retorno de migrantes. México envía 209 hondureños a su país. Renuncia también subsecretario en Michoacán tras el video de tortura del caso Ayotzinapa. Y pide matrimonio tras realizar un clavado de altura, imagínense. ¿Qué? Y también espeluznante la caída libre en la Serie Mundial de Clavados de Altura. También Irán ejecutó a contratista del Ministerio de Defensa por espionaje. Y Margarita Zavala niega detención de su hijo en Estados Unidos. Ya circulaba en redes sociales que habían detenido a su hijo. Y realizan peregrinación en favor de sacerdote implicado en asesinato de Leo. Y ellos se apuntalaron para dirigir al PRI. Eso de estar deteniendo a los hijos de los expresidentes y demás, como que es una cacería de bruja contra mexicanos, ¿no? Incluso funcionarios. Cuando muchos funcionarios estadounidenses, españoles, chinos, japoneses, ¿no? Y no me atrevo a decir embajadores, esto de los medios de comunicación, yo les estoy platicando el caso de Xinhua, ¿no? En donde dicen que si le gusta uno al director de la agencia Xinhua, imagínense qué escándalo, le dan el puesto que quiere en esa agencia, ¿no? Pues que vayan con todos parejos y vamos contra toda la corrupción, ¿no? No nada más mexicanos. Digo, son los que agarraron por... Ellos se apuntalaron para dirigir al PRI. Y las casitas, una moda que ganan terreno en la era millennials. Real Madrid tendría equipo femenil la próxima temporada y Barcelona pone punto final a la novela del like. Continuarán chubascos y lluvias muy fuertes en los estados. Usar estos taxis voladores, objetivo de Juegos Olímpicos en 2024, que están espectaculares. Lewis Hamilton toma la directa y Checo Pérez se queda en la Qatar 2. Y bueno, la ciencia demuestra que focas pueden cantar. También Checo Pérez, lo importante es seguir intentando. El perro dice más feo del mundo, salen en videos. E Irán amenaza con conflicto regional si Estados Unidos ataca. Estados Unidos sanciona a más empresas chinas de tecnología y muere 9 tras accidente de avión en Hawái. Y desplegarán 1.800 miembros de la Guardia Nacional en Chihuahua. También localizan con vida a un estadounidense secuestrado en Jalisco. Europa espera intensa ola de calor la próxima semana. Alertas, se extinguen las jirafas. Y tras picadura de animales ponzoñosos, estas personas sobreviven. Y vemos tras una picadura de una viuda negra y una víbora. La selección mexicana se prepara para su duelo ante Martinica en Charlotte. Impulsa SEDEMA política pública sobre bienestar animal. Y México se adueña de Charlotte. También líder de la luz del mundo se declara inocente, pero seguirá en la cárcel. Aumenta el número de muertos por ataque en bar en Zacatecas y Chile continúa con su dueño de tricampeonato en Copa América tras vencer a Ecuador. Y demócratas proponen reponer ayuda a países en Centroamérica. Alumnos del IPN emplean aceite de cocina usado para crear biodiesel. Y bueno, estas son, dice, conoce las propiedades que se subastarán el domingo en Los Pinos. Y espectacular inauguración de los Juegos Europeos Minsk. También y el sargazo lo opaca, Cancún es el destino turístico preferido. También captan un calamar gigante en el Golfo de México y prepara Estados Unidos deportación masiva de familias migrantes, lo dice Washington Post. Y 3 muertos y 3 detenidos, saldo de enfrentamiento en Jalisco, hubo 4 balaceras este fin de semana en Jalisco y Senado inicia reuniones para destrabar ley de extinción de dominio. Alondra de la Parra invita a su show a niña que dirige una orquesta. Y Latin Grammy reconoce trayectoria de mujeres mexicanas. También dice, no tienes escriturada tu casa, aprovecha, hay descuento. Y Secretaría de Relaciones Exteriores va por los polleros que operan a través de líneas de transporte, dice Marcelo Ebrard. Dice, ¿cuáles son las giras mundiales más lucrativas? Y la salida de José Narro del PRI, ¿qué significa también? La polémica de los datos sobre los nuevos empleos y apoyarán 19 países el plan de desarrollo para Centroamérica, lo dice Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Mink 2019, segunda europea, dice ceremonia de apertura, tenemos aquí un lobito. Esta es la mascota de estos juegos.
los Juegos Europeos Minsk 2019 en vivo. Y bueno, pues esto es lo que nos está diciendo. Vamos a ver qué nos dice Reforma hoy. Así empiezan Uno TV. No. Escribe Estados Unidos carta ejército de Venezuela y reanudarían Estados Unidos diálogo con Norcorea. Sacude sismo de 7.3 a Indonesia. Cae rayo en hotel en Cuauhtémoc. Y deja tormenta eléctrica, inundaciones en la Ciudad de México. Persiguen a militares en Colombia por filtración. Anuncia AMLO venta de casa presidencial de Cozumel. Y convocan a marcha contra AMLO, saturan clínica del IMSS. Hijo, esto es terrible, cada vez estamos viendo que la naturaleza nos está jugando una. Hemos visto rayos que caen, yo les había comentado que está tremendo. Tenemos que pedirle a las autoridades de Coyoacán que pole, que en verdad que tale los árboles, que haya una tala lícita, porque los árboles están grandísimos. Y bueno, logra tri, y bueno, bajalan los rayos, ¿no? Ayer también aquí dice uno, cada que llueve se está rezando, porque en verdad logra el tri, pase a cuartos de Copa Oro, venderán casa presidencial de Cozumel y desdeñan en subasta bienes ligados a los Beltrán Leiva. Y bueno, vemos esto de que cae rayo en hotel en Cuauhtémoc y persiguen a militares en Colombia por filtración. Acusan a CNDH de encubrir tortura. 10 mujeres que la rompen en el deporte y las plataformas víctimas de los hackers. Y dan plazo a Ulises Ruiz y avalan a 3 en PRI. Y entregarán padrón aspirantes. Son 6:33 6 de la mañana. Aspiran a 219 a órganos educativos. Sargazo no es gravísimo, López Obrador. Y va cenado contra bienes de delincuentes. Yo diría que no es gravísimo. Es terriblemente gravísimo. También detienen a excónsul por trasladar a 3 cubanos. Afirman que futbolista provocó choque en Jalisco. Procesan a hijo de Amado Carrillo y así llegaron otros en Estados Unidos a su reelección. También terminan Anseri Díaz en el top 10 y busca PRD con plataforma agrupar, dice externos. Agradece titular de INM desempeño de PF, amaga troma demócratas con redada. Advierte Acción Nacional crisis económica y de inseguridad. También triunfa Argentina y se mete a cuartos. Retiro veraniego y básicos para lucir tus pies. También peligran granjas pesqueras y se estrella en carretera de carcachas. Reprochan destrucción con la cuarta transformación y se ríen acto de AMLO y los cuestionan niños, hasta le hacen la Britney señal. Imagínense qué groseros. Eso tampoco, ¿no? Los niños tienen que ser respetuosos. Rinden homenaje a la Girlfriend en París. Y bueno, pues, dice, una cosa es estar en desacuerdo, ¿no? No tener que debatir y comentarlo, pero otra cosa ya ser ofensivos y groseros. Traían medio kilo de mota y se dijeron del cártel Jalisco Nueva Generación, la quisieron librar con 330,000. Y bueno, se vuelve viral por hacer Britney señal durante evento de presidencia. Sicarios asesinaron a tiros a 2 individuos en pleno baile en bar de Coyoacán. El futbolista Yao Malek mató a pareja de recién casados. Y muere al salir proyectada tras aparatosa volcadura. Y también a un mes de hallar muerto prominente cirujano en Chiapas, no avanza la investigación. Se queda dormida, choca una casa y muere en Coacualco. Y a balazos lo matan en la Álvaro Obregón, se resistió a entregar su auto. Y Daniel Bisoño, con respecto al accidente que tuvo, dice, no inventen, ¿no? Dice, no inventen. Él no ha salido a hacer declaraciones. Vamos a esperar hoy su programa a ver qué dice. Y dice, el futbolista Jao mató a la pareja y mototaxista se pone a salto en Iztapalapa y lo plomean.
Sacerdote activista social en Nuevo León se queja de memes. Personal de Marina salva la vida de cuidador de faro en Guaymas. Ingresa a templo para robar, pero feligreses le echan montón. Y se queda dormida, choca una casa y muere en Coacualco, y detienen a pareja que mató a menor que llenaron la boca de papel. Vinculan a proceso a hijo del Señor de los Cielos. Y dan último adiós a los agentes asesinados en Tlajomulco. También busca la Procuraduría a un cómplice en el asesinato de Leonardo. Sicarios asesinaron a tiros a dos individuos en pleno baile en bar de Coyoacán. Y el cantante Jose Greenwell le aconsejaron ocultar su homosexualidad. Y también dice, tienes cargos extras en tu tarjeta, cuidado, dice, te estafaron vía carding. Y bueno, pues también tequios nocturnos, alternativa para combatir inseguridad, y por cielo y mar y tierra buscaron al cómplice en crimen de Leonardo. Publica el Metro principios de código de conducta de trabajadores y subastan bienes del narco para recaudar 368 millones de pesos. Déjenme decirles que en el Metro yo no tengo casi ninguna queja, a excepción que más bien es por cuestiones de que a veces hay mucha gente, pero yo creo que con los trabajadores jamás he tenido una queja del Metro, ¿no? En verdad, a veces que uno tiene quejas en algún lugar porque hay mal servicio, cualquier situación extraña, ¿no? Pero en verdad déjenme decirles que haciendo memoria ya más de 30 años usando el Metro, dice uno, no tengo ninguna queja, imagínense. Al contrario, ¿no? ¡Wow! Eso sí, hay que aplaudirlo, en verdad. No tengo quejas del Metro, a excepción que, bueno, dice uno, cuando va lloviendo el Metro, va lento, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero así directamente de los trabajadores, creo que no. Y yo no quiero ver a un perrito que le enterraron unas tijeras, digo que... Van 17 muertos tras derrumbe de edificio en Camboya. Hijo, yo veo estas imágenes y dice uno... Desalmados, bueno. Excelsior, el sexio Excelsior hoy nos dice... La jornada, perdón, nos estamos saltando la jornada y aquí ya nos está reclamando. Aparece, ¿no? La jornada solita. Y dice, bueno... Se vende solo un tercio de los inmuebles subastados. También baja demanda en la subasta. Venden 5 inmuebles por 51 millones de pesos. Casas y ranchos de narco a subasta. A revisión, subasta de casa presidencial en Cozumel, anuncia AMLO. Y detienen en Oaxaca, en Cozumel, dice de Nicaragua, que transporta a cónsul, dice de Nicaragua, que transportaba migrantes. Reitera AMLO ofrecimiento de integrar zonas libres en Chetumal. Martinica complica triunfo azteca, trigana 3-2. Y las nueve revelaciones de Wikileaks para México. Considerable tensión entre el ejército y la marina. El cardenal pide frenar a AMLO. Y esta, dice otras revelaciones. Embajador renuncia a consecuencia de los cables. Archivo histórico de Wikileaks. Dice, ¿por qué será que quieren frenar a AMLO? ¿No? Ya están empezando a sentir el agua que les llega, ¿no? Video confirma que PGR incurrió en tortura en caso de Ayotzinapa, lo dice ONG. Prisión a hijo del Señor de los Cielos por portar arma exclusiva. CEP y ANUYES elaboran propuesta para leyes de la reforma educativa. De la mesilla a las champas, la ilusión es que no hay frontera. Yucatán debe tener una planta de electricidad, reitera con Canaco. Conducef alerta sobre el CARD y nueva forma de ciberfraude. Interjet eleva en 26% anual número de viajeros. Ratifica Fitch la nota más alta para Bansefi. Pompeo visitará Arabia Saudita por crisis con Irán. Triunfa la oposición a Trajan Erdogan en la alcaldía de Estambul. Y el proceso de paz es frágil, reconoce Duque. Protesta multitudinaria en Praga, piden dimisión del primer ministro.
Y la Guardia Nacional se estrena en Juárez como para patrulla fronteriza también. De la Mesilla a las Champas, la ilusión es que no hay frontera. Y detienen al cónsul nicaragüense por transportar a cubanos indocumentados. Ayer estaba escuchando y lo retuiteé a propósito esta canción de La Frontera de Juan Gabriel, ¿no? Dice, la bella, la gente es nice, es buena, es nice, dice, la gente es muy nice, es buena, se supera, ¿no? No se mete con nadie. Ojalá que siga esta situación y esta idea, porque realmente esa canción, siempre han dicho, nada, que son no sé qué, ¿no? Tenían esa familia, ¿no? Que eran maloras, dice. Y él no dice, yo creo que sí, ¿no? La gente es buena, ¿no? Él defiende a su gente, la gente de la frontera, dice, no los conoce, ¿no? La gente es buena, es nice, es muy, muy buena onda, ¿no? Lo que se decía antes, ¿no? Será buena onda. Dice, pero, dice, creo que debemos de seguir con esta idea, ¿no? Rescatar esta idea que Juan Gabriel en una canción puso para que no se empiece a distorsionar esto, ¿no? Carlos Lomelí niega participación en licitaciones del sector salud. Fallece trabajador de diario en Tamaulipas que fue baleado el martes. Sismo de 5.1 grados en Oaxaca deja mercado a punto de colapso. Decomisan 43 piezas de totuaba en Baja California, dice, detienen en Tepito a 3 presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Entrega Sheinbaum recursos por más de 10 millones de pesos al campo en Tláhuac. Y plantan 1.700 árboles en vialidades primarias de 5 alcaldías. Incrementar certificación de edificios verdes, reto para la Ciudad de México, estudio. Cierra convocatoria de registro del organismo para mejorar la educación. Y Malek, jugador de Sevilla detenido tras accidente mortal en Jalisco. CEU de la UNAM cumple 12 años como patrimonio mundial de la UNESCO. Marchan al Zócalo en contra de la pedofilia. Y déjenme comentarles que ayer fue el examen para ingresar al nivel medio superior. También Canadá golea 7-0 a Cuba en la Copa Oro. Argentina vence a Qatar 2-0 y pasa a cuartos de la Copa América. Gana Briseida Costa, pase a Juegos Panamericanos en Taekwondo. Educación y dice artes, armas contra migración, lo dice Juanes. Gana Colombia 1-0 a Paraguay en Copa América de Brasil y se perfila como los favoritos. Y 80 años del exilio español. Esto nos lo dice La Jornada. Y vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior. Son 6 de la mañana con 44 minutos y dice, al menos 8 encharcamientos por fuerte lluvia en la Ciudad de México. Papá e hija intentan cruzar río y desaparecen en Tamaulipas. Atrapan a un cocodrilo que salió de alcantarilla en Querétaro. Imagínese. Continuarán lluvias fuertes en varios estados del país. Servicio Meteorológico Nacional investigan feminicidio en hotel del centro de la Ciudad de México, en el Hotel Emperador. Denuncian secuestro de 7 migrantes en Tabasco. Hombres disparan al aire en Iztapalapa y se graban. Terremoto de magnitud 6.1 sacude el este de Indonesia. Y por lluvia, granizo y granizo activan alerta amarilla 9 alcaldías. Muere una niña tras choque en la México-Querétaro. Wow, un cocodrilo en Querétaro, cerca de la Ciudad de México, cerca, ¿no? Ya estamos viviendo tiempos apocalípticos. Les voy a buscar esa parte de la Biblia donde dice eso, ¿no? Cargos extras a tu tarjeta quizás sea una estafa vía carding. López Obrador anuncia venta de casa presidencial en Cozumel. Y mujer es aplastada por un muro de cajas en Puebla. Argentina consigue su boleta a cuartos de final. Lanzan sandalia con forma de gatito con son perfectas, dicen.
Y hoy la calidad del aire en Aguascalientes es muy mala en la Ciudad de México, buena en Saltillo, buena en Mexicali, buena en Chihuahua. Y bueno, también continuarán las lluvias fuertes en varios estados del país, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Caen 3 presuntos integrantes del cártel Jalisco en Tepito. México avanza a cuartos de final con paso perfecto. Sí, bueno, atrapan a un cocodrilo que salió de la alcantarilla en Querétaro. Esto sí está de lujo. Sucedió en el municipio de San Juan del Río, donde fue localizado un cocodrilo, confirmó personal de bomberos voluntarios de esta localidad, imagínense. El hallazgo se dio entre las calles Sierra, Vertientes y Río Moctezuma, donde pobladores alertaron que un cocodrilo de 80 centímetros de extensión habría salido de una alcantarilla. Al lugar se presentaron elementos de seguridad pública municipal y bomberos voluntarios, quienes aseguraron al espécimen y lo resguardaron, al fin de evitar que representara un riesgo a la población o que los habitantes agredieran al reptil. También los protocolos de control de la especie, dice, fue sujetado del hocico a fin de prevenir que se lanzara alguna mordedura. Y bueno, pues se habló al Semarnat, dice, para que se proceda con los protocolos. Desconocen el posible lugar de procedencia del cocodrilo. Yo creo, les digo. También hay una plaga de ratas que pone histérica a la reina Isabel II. Y decomisan 43 piezas de totoaba en Baja California. Y cachorros de tigre blanco rescatado tras cateo en Veracruz. También ojitos tristes de perros evolucionaron para manipular a las personas. Imagínense, vemos aquí. Esas fueron las de los animales. Yo creo que esto de los animales está pasando algo en el medio ambiente, en el ecosistema. Nos decían, los maestros nos corregían, no se dice medio ambiente, chiquillos, ¿no? Pero era la costumbre de que siempre se decía así, ¿no? Se dice ecosistema, dice, a ver, ¿dónde queda el otro, la otra mitad del medio? ¿No? Dice, era el ecosistema, ¿no? O el ambiente. Algo está pasando en el ecosistema, a nivel mundial, en nuestra tierra, en el mundo, en donde están pasando los animales ya están saliendo de su hábitat y yo creo que están buscando comida o algo, ¿no? Esto es grave. Un oso polar, un cocodrilo, ¿no? Cucarachas de más de 25 centímetros, me decían. Chut, tremendo, ¿no? Hombres disparan al aire en Iztapalapa y se graban. Captan accidente en carretera de autos en Feria de Puebla. Y obtienen 56.6 millones de pesos por subasta de bienes inmuebles del narco. Y terremoto de magnitud 6.1 sacude a Indonesia. Los sismos están Indonesia, China, Japón, más o menos México y por ahí Estados Unidos. Así está la gama de sismos. Un sismo de 6.1 volvió a sacudir la provincia de Indonesia, Papúa. Hijo, en verdad hay que ponernos a rezar, pobre gente. Y hay que hacer ya algo por la gente de Indonesia. Sin que las autoridades informaran inicialmente de víctimas o daños, el Servicio Geológico de Estados Unidos, que registrara la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro a 21 kilómetros de profundidad y a 250 kilómetros del oeste de Jayapura, la capital provincial. El Servicio Sismológico Indonesio, BMKG, calibró la magnitud del sismo en 6. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. En cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. Dijo, aquí se tiene que hacer esto, se tiene que hacer un apoyo, un albergue o algo así, un centro de acopio para ayudar a los damnificados. También dice, lo que va del año suman 7.408 sismos en Oaxaca. Se volvió a registrar otro sismo de magnitud 5.1.
y eligen a viceministro chino como nuevo director de la FAO y suman 18 muertos por el derrumbe del edificio en Camboya, también en China. Digo, ¿qué está pasando, Dios? El desierto del Sahara. Digo, no podemos ir al Sahara, pero nos está llegando el desierto. Eso de la inundación también en un desierto, imagínense, ¿no? Dios mío, dice uno. 24 horas, el diario Sin Límites nos dice. Recorta el crecimiento a México, pero Bansefi mantiene nota máxima. Honduras confía, dice que el plan para CEA frene la migración. Combaten el robo en moto en Santa Fe. También sexenio de Peña Nieto destinó 129.7 millones de dólares a CEA, dice. Y sargazo no es problema gravísimo, dice AMLO. También Roger Federer y Feliciano López ganan torneos el mismo día a los 37 años. Y mitos y verdades sobre consumir fruta. Vemos aquí una riquísima canasta de fruta. También crecen feminicidios en el país. Hubo 389 víctimas. Y preparan guerra contra Irán e indocumentados. También venden 9 de 27 inmuebles decomisados a delincuentes. Sismo de 7.3 sacude el este de Indonesia. Plan económico de Trump para paz en Medio Oriente choca con amplio rechazo árabe. Trump exige que tecnología 5G en Estados Unidos echa fuera de China. Identifican a 12 personas por restos hallados en Jalisco. Aumenta robos en la zona de Santa Fe y piden padres investigar a Gómez Arrieta tras video. Interjet atendió a 1.813.000 pasajeros. Tecmec otorgará mayor certidumbre. El CES insiste en que deben aumentar la inversión. Hamilton y Bottas hacen el 1-2 en Gran Premio de Francia y Mercedes manda de nuevo en la F1. Interjet atendió a 1.813.000 pasajeros y Tecmec otorgará mayor certidumbre también. Tenemos reporte de un sismo de 5.1 en Oaxaca, otro de 4 en San Marcos Guerrero. Otro más de 4 en Pinotepa Nacional. Y bueno, tendremos para el día de hoy onda tropical número 6, zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Generarán lluvias puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tendremos una línea seca en el norte del país. Con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México. También tendremos lluvias fuertes a puntuales intensas en Michoacán, Guerrero y Puebla. También lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Oaxaca. Chubascos con lluvias en Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas. Intervalos de chubasco en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Tabasco. Lluvias aisladas en Nayarit y Quintana Roo. Tendremos vigilancia en la zona de baja presión en el Océano Pacífico, al sur de las costas de Oaxaca, con moderada probabilidad para desarrollo ciclónico. También se refuerza la entrada de humedad y de lluvias hacia el sur y sureste del país. Para mayor información, consulten el aviso de ciclón tropical en el Océano Pacífico. También habrá tormentas acompañadas de descargas eléctricas, viento arrachado y posible caída de granizo en zonas montañosas. También déjenme comentarles que tenemos temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zona de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 40-45 grados centígrados en zonas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.
También tendremos vientos con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Vientos con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Península de Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Veracruz y Península de Yucatán. También déjenme comentarles que entra esto, lo que se llama el fenómeno del polvo del desierto del Sahara, a Nuevo León. Ya se será perceptible en Nuevo León, imagínense. Y el día de hoy, también desde el sábado, y también lo tendremos en el Golfo. Y bueno, pues vamos con lo que es el clima para la Ciudad de México. Hoy tenemos una sensación térmica de 16 grados centígrados, tendremos una máxima de 22 grados centígrados, una mínima de 14 grados centígrados. Se esperan tormentas eléctricas dispersas, también estará el cielo nublado y hay 60% de probabilidad de lluvia. Citibanamex nos informa el mercado de divisas. Hoy el dólar se vende en 19 pesos con 40 centavos, se compra en 18 pesos con 55 centavos. El euro está a la compra en 21 pesos con 78 centavos, está a la venta en 21 pesos con 80 centavos. Está más o menos el euro, puede comprarlo, son 2 centavos de diferencia. Mientras tanto, el Dow Jones lo encontrará a 26.719.13 unidades, que corresponde a menos 34.04 puntos, 0.13% el día de hoy. Así las finanzas, vámonos con lo que nos dice Senapred, el reporte del volcán Popocatépetl, y ya son 7 de la mañana con 16 minutos, y ya nos vamos a enlazar con la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjenme comentarles que el día de hoy Senapred nos dice que el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2. Se registraron el día de ayer 78 minutos de tremor, 26 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y ligeras cantidades de ceniza. El volcán se ha mantenido con una muy leve emisión constante de vapor de agua y gas con una dirección preferencial al oeste. Y bueno, pues cualquier cambio significativo será reportado oportunamente. Por lo pronto, esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Buen inicio de semana. Estaremos al pendientes pues de todas estas situaciones que están pasando a nivel climático, que en verdad son sorprendentes. Pásesela bien. Les envío un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.